Hola colegas y sexy surrofit, bienvenidos al Gameplay Mundo Bimosin. Y lo primero que estáis viendo ahora mismo son muchos conejitos. Y lo que pasó fue es que cuando terminó el gameplay anterior traje dos conejos y tuvieron hijos, que fueron Pilu y fueron Cristian. Tuvieron muchos conejos y esto fue lo que pasó, fue un infierno. Y también está Vicky Naruto, que está afuera. Está cultivando, porque no vemos vaca y estamos cultivando. Ani, de algo. Pues chicos, muchas gracias en el apoyo que tuvo en el gameplay anterior. Y lo que vamos a hacer en este gameplay es ir a la cueva para coger un poco de materiales, porque no es que tenga muchos materiales. Hemos conseguido un poquito de iron porque sí, porque en la cueva había un poco de iron, pero es que no hay nada. Vamos, Dani, vamos para la cueva, a ver qué hay. Vamos a morir seguramente, y tan seguro. Pero bueno, no la vamos a jugar. Llevo un horno, porque si cojo un poco de iron, pues lo cocinamos, porque seguramente lo acabemos necesitando. Y nada, gracias de verdad por el apoyo, que ya se lo he dicho también, pero muchas gracias, que 200 y pico likes en el primer capítulo son 200 y pico likes. Espero que también le pegue tanto, no, ojo sí, tanto al like en este vídeo como en el anterior. Así que gracias, mira Dani, ya encontré Iron, vale, por Dios, qué rápido. Así que, gracias, espero que os guste. Estaré escuchando la música de Dragon Ball seguramente, muy épica todo. Ya sé que os gusta mucho porque me lo habéis puesto en los comentarios. Así que, de verdad que gracias, chicos, en serio. Y a esos 10.000 suscriptores y que cada vez somos más y cada vez más rápido, así que gracias. Me sorprende un montón porque ahora mismo somos 10.070 más o menos así, o 10.060 más o menos, un número aproximadamente de eso. Y nada, chicos, voy a decir una cosita muy importante que estoy haciendo. ¡Hostia, una espada gratis! Dani, espada gratis. Silver, bueno, pues lo que estoy diciendo ahora mismo en Twitch, que pongo en la descripción mi canal de Twitch, es una serie de Minecraft solamente para Twitch. Para que lo quieran ver, pues en Twitch se graba los vídeos, como es en plan YouTube, ¿no? Se graba los vídeos y ahí se queda. Y estamos haciendo, bueno, estoy haciendo yo una serie porque me apetece bastante. O sea, me apetecía, no sé, como me iba bien el directo en Twitch, pues digo, bueno, pues voy a hacer una serie de Minecraft. Y si vais a Twitch y le dais a mis vídeos en Twitch, pues encontraréis seguramente los vídeos que estuve grabando, que grabé... ¡Ah! ¡Me mata! Es un vídeo de Super Mario, que me hice Super Mario, me parece, en 15 minutos o 20 más o menos. Y luego grabé el primer capítulo en 2.0, por cierto, con mi face y tal, de Minecraft. Y esas son las cositas. ¿En qué os parece? Hostia, ahora sí estoy comentando fluido. Es que antes he comentado y me ha salido un poquito fail. Y me ha salido un poquito mal. Dani, tú coge objetos y yo voy a ponerme aquí a cocinar, porque sé que vamos a morir. Aquí hay una cueva muy asesina y me da bastante miedo. ¡Un creeper! ¡Explota! ¡Explota! ¡Explota mi corazón! ¡Ah! Pasito para adelante, María. Dani, ven para acá porque sé que vas a hacer un infierno y vamos a morir. Voy a cocinar porque tenemos 18 de iron. O sea, 18 son 18. ¡Ah! Ya sé lo que se me ha olvidado, tío. Hace una mesa de crafteo. Bueno, pues la hago ahora. Y como veis, tengo el skin de Imosin. Muy bonito. Es muy bonito. Incluso voy a hacer otro horno para que vaya más rápido. Así nos equipamos antes. Y creo que la música está molestando un poquito. Al menos a mí. La música de Minecraft está rompiendo los tímpanos. Voy a coger la mitad de aquí y lo voy a meter aquí para que vaya más rápido. ¿Qué prueba? Hoy sí estoy pro en Minecraft. No como la otra vez. Bueno, la otra vez también estuve pro. ¿Qué cojones? Así me puedo. Dime. Es de hierro, tengo. Mételo si quieres, yo estoy cocinando. Aquí hay más hierro. O sea, ahora mismo por iron no hay problema. Lo que vamos a hacer en este gameplay es minear. O sea, minear lo que podamos y luego después de minear, pues buscar un lugar para acoger. O sea, para una casa. Que vayamos a hacer, o una casa pocha. Al menos un sitio para donde podamos estar. Es que hemos intentado buscar vacas y no hemos encontrado casi nada. Creo que hemos encontrado 5 nada más. Y no hemos encontrado absolutamente nada más. Tengo más iron. Yo creo que nos podemos hasta una armadura entera, Dani. Hay creepers afuera. Yo no recomiendo salir. ¿Y cómo es la cueva? ¿Es guapa? Es caca. Si tienes hambre, me dices y te doy un poco de comer. Termina aquí. A ver si van a entrar. Espera. Vale. Voy a coger aquí iron. Bueno, chicos, pues eso. Y la serie, pues, de Twitch, espero que os guste. La verdad es que está bastante bien, no paraba de morir. Y fueron 50 minutos de capítulo. O sea, fueron un montón. No sé si la volveré a hacer hoy. Si no la hago hoy, seguramente la acabo haciendo mañana. Porque me apetece y engancha mucho, la verdad. Es streaming. Y allí estoy hablando con ustedes, o estoy contestando los comentarios y cosas así. No sé si estará viendo esto, que es... No, cámara phone. ¿En serio? ¿Qué? ¿Cojones? No sé si estará viendo un icono raro negro en la pantalla, pero espero que no. Voy a coger el iron y me voy a hacer una pequeña armadura. Dani está tapando aquí, pero veo que va a morir. Porque estará haciendo no sé qué. Así que voy a tapar. Hostia, se la ha jodido el Minecraft. Si se ha jodido el Minecraft, Dani, pues lo siento mucho. Pero Dani se va a quedar un momento fuera. Porque no voy a poder, no puedo parar ahora mismo de... No, que no puedo parar el gameplay ahora mismo. Así que me voy a hacer una pequeña armadura. O no, o Dani sigue aquí. No sé, a ver cuando hable qué dice. Vale, Mimosin, qué guapo está. Está vestido de hierro. Voy a hacerme una espada y un pico. No, el pico sí lo tengo de iron, ¿no? Sí, pico de hierro. Vale, perfecto. Entonces lo único que me tengo que hacer es una espada. No sé cuánto de ataque tiene esto. La sirve. Si me lo ponéis en los comentarios, si lo sabéis, perfecto. Así que
pues ya está. Voy a minear un poco a ver qué me encuentro. Seguramente acabe muriendo, pero bueno, no pasa. Que no me he hecho el casco. Ah, se me olvidó hacerme un casco, en serio. Taylor Swift, muy guapa Taylor Swift. No sé que no tiene nada que ver eso con el gameplay, pero bueno. Pues eso, chicos. Una cosa que os voy a pedir, son 10.000 y pico personas y sinceramente, sin ayuda de, más o menos digamos ustedes, cuando compartí o se lo paséis a los amigos, pues vaya mierda de cueva, creía que era una cueva enorme y es una cueva enana. Yo creo que habrá algo por abajo, creo, teoría. O quizás no, porque estoy escuchando murciélagos. Yo creo que sí, o sea que esta cueva tiene que ser más grande. Voy a hacer un pa' abajo rápido, a ver si encuentro algo, o quizás no encuentre nada. Y si encuentro algo, pues... Ah, pues ¿ves? Sabía que aquí había algo. ¿Y ese sonido, tío? Una rata. ¿Qué hago la rata? Me mata la rata. Voy a hacer una bajada. Tengo miedo, estoy escuchando mucho sonido de bichos extraños y veo que voy a morir. Me cago en 10. A ver, voy a poner un... Vale, tengo como 7 de iron. Estoy viendo que voy a morir. Y como muera, lloraré. Lloraré las penas en mi corazón enamorado. Por eso, chicos, esto es un favor que os voy a pedir. Voy a bajar, pero voy a morir, tío. Es que no sé cómo bajar, la verdad. Porque no hay un bloque justamente abajo. Me la voy a jugar, ¿vale? ¡Me la juego! Me la he jugado demasiado. Es que soy tonto. Soy tonto. Dani me parece que le está dando fallo el Minecraft. O sea, no sé por qué le da fallo el online. Y voy a hacer una para arriba por aquí porque veo que me van a atacar y voy a morir. Y no queréis que muera, o sí queréis que muera. En Super Mario, sin embargo, sí queréis que muera. Cuando hago un stream de Super Mario, os gusta que muera porque me mosqueo. No quiero morir. Bueno, pues aquí ya tenemos un de esto para subir, una escalera para subir y para bajar. Yo creo que es suficiente. Chicos, os voy a pedir un pequeño favor. Que sinceramente, o sea, el canal está muy bien como va y no me gustaría, porque en YouTube la mayoría de la gente sube porque le da like a un youtuber grande. Imaginaos que ahora mismo por la cara, o sea, mi canal sabéis que es bastante decente para lo que hay en YouTube, que Willy Rey ahora mismo viene ahí y le da like porque, bueno, la vida es dura, o sea, porque sí. Imaginaos, y ahora mismo tengo, si le da like, se suscriben 10.000 o 30.000 personas, ¿no? Porque sí, porque solamente le da like. En parte, hostias, me voy, qué cojones. Ahora sube, así, si eres capaz. Es que creo que lo... Hostia, aquí te necesito, dame polvo de hueso, dame hueso. Y ya está, Dani creo que tiene fallo de servidor. Así que os voy a pedir, me va a matar, veo que me va a matar. Es que a esta gente le haces daño pero con una espada de oro. Si no, pues te va a costar la vida matarlo. Creo que tienen 15 de vida y que darle 15 golpes. Que me está costando matar al bicho este, ¿eh? ¡Quiere morir ya, bicho! ¡Me cago en el hombre lobo! ¡Hostia, tú! Menos mal que no es de fuego, llegase de fuego y muero. Por cierto, si escuchan un sonido muy alto, lo bajaré, porque... ¡Hostia, tú, que me mata! ¡Tú! ¡Tú, que no se muere! ¡Tú! ¿Te quiere morir? ¡Me cago en 10! ¡No, tío! A ver... ¡Dani, muero! ¡Muero! ¡No puede ser verdad! ¡Sube! ¡Uf! ¡Medio corazón! Voy a hacer un pa' dentro por aquí y no quiero ser nadie. Vaya por Dios, tío. Voy a comer aquí. Hostia, tú, ¿cómo coño se mata eso? Hostia, le he pegado no sé cuántos espadas y sigue vivo. Coño, ¿qué me hago? No puede ser, ¿verdad? Un creeper. ¡Vete! No explote. ¡Vete! ¡No explote! ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué hago en Minecraft? Pues sí que está difícil y me queda solamente un pollo. O un filete. Y no me queda corazones. Creo que Dani se ha ido. No sé qué, porque le irá mal el servidor. Pero cuando venga, a ver qué pasa. Me hace unas botas, al menos para tener unas botas. Porque vamos, me están reventando de una manera impresionante. Voy a poner aquí a cocinar el hierro. Uf, este capítulo está haciendo peligroso, cuanto menos. Es que guapo hemos investido de iron. No, ni se ve. Pues chicos, no sé qué hacer. Si espera tener una espada de oro. Porque con la espada de oro creo que sí le quito más vida. Y con esa espada de oro, pues ya puedo reventarlo. Es que no es normal, tío. O sea, no es normal. Esto no es normal. Voy a bajar rápido, a ver si puedo darle una paliza. Que no creo que le quede mucha vida. O sea, vale, ha muerto. Pero no vea cuánto toque le da. 30, 40. Macho. Chicos, pediría un favor. Favor. Es que paséis. Este de fuego, tío. Este sí me... Ah, no, no es de fuego, era la antorcha. Jaja. Vale, no llego a darle, ¿verdad? ¡No! ¡Un zombie enano! ¡No! ¡Los zombies enanos me dan miedo! ¡Fuera! Aparte de apoyar, o sea que últimamente sí lo estoy apoyando mucho el canal, la verdad, así que gracias. Sino que lo paséis a vuestros amigos y tal. O sea, cuando lo compartéis y tal, si podéis pasarlo a vuestros amigos el canal para que pueda verlo más gente, pues por mí, perfecto. Me voy para arriba porque me cago en tu padre, tío. No es normal, tío. A ver, ¿qué haces aquí, hombre? Quiero pantalla. Hostia, tío, que nadie mata. Ya no me puedo recuperar. Al otro le da por lo menos 40 golpes, así que este va a tener que ser más o menos lo mismo. Lo peor de todo es que me queda sin comida, así que cuando amanezca voy a salir afuera porque creo que tengo suficientes materiales. Tío,
Sube, sube, sube. Tengo miedo. Me aparece un creeper, verá. Bueno, sí, sí que tengo miedo. ¿Y esto? Aquí un boquete. Como aparezca un ogro de eso, que de ese ogro que te parte en el suelo, verá tú. Ven, ven, cagao, que tienes miedo de mí. En verdad tengo yo miedo de ti. Pero no pasa nada. Aquí sí voy a poner música de batalla de Dragon Ball. Pueden quedar cuanto menos se pica. No se muere, tío. Es que no se muere. Tío, es que no es normal. Es que no es normal, macho. ¿Cómo han puesto aquí los lobos? Tío, que no se muere. Macho. No me tires por ahí atrás. Bueno, le hago la envolvente y todo. Tío, muérete ya. Yo creo que ya está a punto de morir, ¿no? ¡Uf! Me ha dado una espada, ¿no? Me ha dado una espada. Pero de mierda, la espada esa no me mola. Bueno, voy a explorar un poquito más. Y voy a ir hacia arriba porque me he quedado sin... No sé si meter un mod para tener más material. No, me voy, tío, me voy. Me voy. Me voy y voy a hacerme una mini casa cuando ya esté un poquito acogido en la casa. Como ya tenemos suficiente iron, más o menos. Voy a coger un poco más de aquí. Pues ya con eso podemos tener una mejor equipación. Lo suyo sería buscar oro, porque si encuentro oro y me hago una espada de oro, pues esta gente me duran dos tortas. Sin embargo, ahora me duran un huevo. Y ya amaneció, así que voy a volver a la casa. Y Dani no sé qué ha pasado con Dani. Pobre Dani, me cago en 10. Que no se suele dar fallos cuando jugamos los dos en multijugador. Bueno, pues eso, chicos. Gracias a los que le pegan like, voy a subir más vídeos. Como he dicho, seguramente acabo subiendo más vídeos, siempre y cuando la gente lo apoye más de más. O sea, si las apoya bastante, pues sí, acabaré subiendo más vídeos, como es normal. Y ya está, no más. Acabaré subiendo más vídeos. Dragon Ball, tío, ¿habéis visto Dragon Ball? Lo malo que es el juego. Oye, estoy muy feliz de que lo hayáis apoyado. No ha habido tantos likes a lo mejor como... me voy. Como algún que otro vídeo, pero sí que ha habido algún que otro like. Este es el hombre lobo, que lo voy a matar, porque los hombres lobo dan miedo. Con tu padre. Sí, que me pare. Sí, luego viene tú y me come. Voy a matar a este bicho que me da. ¡No! ¡No! Ya la ha liado, ya la ha liado, ya la ha liado. Es que no es normal, es que no es normal. Ha muerto. Muere, hombre. Muere, hombre. Qué chungo yo. Creía que iba a morir. Este muere porque es un normal. Se va a convertir en hombre lobo. Me va a morder y me va a quitar toda la vida. Y encima es que no tengo ni comida y no tengo vida y no tengo nada. Ah, tengo carne de rata, pero no está ni cocinada. Tengo una manzana dorada. Eso es bueno, tener una manzana dorada. Vale, el Enderman no. Como me pegue el Enderman, voy a morir sí o sí. Y nada, chicos, eso. Gracias por todo, en serio. Y si me seguís en Twitch y tal, que ahí suelo hacer streaming. Ahí sí suelo contestar preguntas, chicos, así que me soléis comentar. Porque esto, como estamos en streaming y estoy viendo lo que me estáis comentando, pues sí, sí se puede contestar las preguntas y tal. Así que, eso. Espero que os esté gustando esta temporada de Mundo Imoshin, que me está gustando ahí mucho. Creo que le voy a meter un par de mods más. No sé cómo funcionará. Por ejemplo, ahora mismo, con los pocos mods que tengo metido, funciona perfecto. No hay ningún fallo ni nada. No sé si dar una vuelta y buscar... Voy a volver a la casa, voy a mirar si tengo un poco de comida en la casa. Y luego voy a intentar buscar vacas. Voy a explorar un poquito, a ver si encuentro algo. Es que esto no crece, tío. Es que si no hay agua, no crece. Podríamos... ¡Ah, hostia! Dani está aquí. Dani, por cierto, tienes el micro silenciado. Por si... ¡No, Dani, cúbreme! ¡Dani! ¡Ansa, que te den, tío, macho! Casi muero. Ah, que Dani está aquí. Dani, habla. Di algo. Que luego se quejan. Es que no hablo. A ver cuánto me duró ahora. Voy a comer carne podrida, tío. Porque no puedo hacer otra cosa. ¿Cayó eso fuera? Sí. En la puerta. Me la voy a jugar, Me cago en los conejos, tío. Yo serio. Voy a hacer una entrada secundaria. Ah, por cierto. Sí, mejor, porque si no vamos a morir. Los conejos seguramente cuando haga... Me voy a matar, tío. Cuando haga una casita, hagamos un criadero de conejos. Y cada suscriptor que queráis, o sea, cada colega del canal, os pongamos un nombre a cada conejo. Y si... Hostia, tú, qué boquete hay aquí. Y si podemos, pues jugamos con los conejos como si fuerais ustedes. Y así se puede hacer la serie un poquito más graciosa. O eso creo. Lo que pasa es que, Dani, si puedes coger un poco de iron de lo que hemos cogido y irte para abajo, coger un cubo de agua y poner un cubo de agua en medio de los cultivos, crecerán antes. Bien, voy a morir. Seguramente me atacará un oso y moriré. Voy a buscar vacas, que veo que no hay y no habrá. Entonces, es que no sé por qué no hay vacas, tío. Conejo, un conejo. Es que los conejos no dan comida. Los osos tienen que darte comida, hombre, carne de oso. Al fin y al cabo es carne, ¿no? O sea, es un oso enorme. Ay, chicos, si tenía alguna duda con cosas del canal, mira la descripción. Que ahí pongo. Me cago en 10, tío. Que ahí pongo. ¡Muere ya, hombre! ¡Fa de hierro! Que ahí suelo poner mi Twitter. Porque si alguien me quiere seguir en Twitter, pues ahí pongo cuando subo un vídeo o cuando no puedo subir un vídeo. Y cosas así. Que mucha gente a lo mejor me ha llegado algún privado porque algún día no he podido subir vídeo por tal cosa. Y me dice que es porque no subo vídeo. O si tiene algún problema. Si cuándo voy a subir vídeo.
En Twitter sí lo suelo poner, porque muchas veces en YouTube me llegan muchos comentarios y me cuesta mucho responder. Yo qué sé, ponle 30 comentarios. No, diario me suele llegar entre 20. Si subo un vídeo, 30 o 40 comentarios. Si no subo vídeo, pues 10 más o menos, 5 o 15. Y así todos los días. Y lo intento responder todo, ¿vale, chicos? Y siempre os respondo todo. Si no os respondo, ¡oh, qué sitio más curioso! Si no os respondo, por ejemplo, hoy, me los respondo, respondo al día siguiente. Así que por eso no hay problema. Espero que... Tío, es que no hay ni cerdo, no hay vaca, no hay nada, tío. No es normal. Hay suficiente hierro para hacer un cubo. Un cubo son 3 hierros. No tiene suficiente hierro. Yo tengo un montón de hierro, la verdad. Son 3, ¿no? No sé, si estás por la hora de cazarlo. No, estoy explorando más mundo. Es que no encuentro... Tío, es que no es normal, tío. Los elefantes no dan comida. Necesitamos, sinceramente, hacer un cultivo ya. Chicos, si en el siguiente capítulo veis que hemos hecho un cultivo, es porque hemos estado en la casa haciendo un cultivo. Porque lo vamos a necesitar sí o sí. Porque es que no es normal que no haya nada. O sea, no hay vacas, no hay nada. Si hacemos un cultivo, hacemos pan. Hueso no tengo, ¿verdad? No. Y con ese pan, pues, podemos comer. Porque como... No... ¡Eh! Como el conejo. Como sigamos alimentándonos de carne de zombie, muy bien nos vamos a ir. Al menos yo. Estoy cogiendo un poco más de semilla. La semilla es buena. Nos va a ayudar a aumentar los cultivos. Yes. ¿Quién te ha atacado? Un tigre. Un tigre me mata. Es que no hay nada, tío. O sea, estoy dando una vuelta por todo y no veo absolutamente nada. Lo único que veo es conejos. No, lo que vamos a hacer es un cultivo. Bueno. Ahí tengo 3 semillas nada más, tío. Es que 3 semillas es muy poca. Lo suyo es un cultivo muy grande, porque en verdad es sin agua, no crecen nada las cosas. Lo suyo hace en la mitad. Lo que pasa es que en la nieve creo que se quita los cultivos, tío. Entonces es una pequeña putadilla. Mira que estoy dando una vuelta rodeando todo, ¿eh? Cuando al principio que entramos había... ¡Eh! Ah, no, es un árbol. Quería que era una vaca. Chicos, pues voy a dejar el gameplay en breves. En breve. Que aquí ha sido una batalla muy dura. Iron tenemos suficiente. Yo creo que incluso tengo suficiente iron para hacerle al daño una armadura. Creo. O quizás no. Quizás sí. ¡Jaja! Hay un caballero de eso con dos espadas. ¿Un caballo con espada? ¿Eh? Sí, los zombies esos que van con armadura y dos espadas. Ah. Yo creo que soy suficientemente fuerte para matar. Creo. Es que, tío, es que la comida de la carne de zombie lo que me da al final es más hambre. Y entonces no es plan. Lo que vamos a hacer en el siguiente gameplay, seguramente, chicos, será buscar un hogar. O sea, un sitio para poder... quedarnos. Lo suyo sería... Es que estos sitios no me gustan porque son sitios muy altos y encima está lleno de cuevas. Ahí no me gusta... No me gustaría al menos que debajo de mi casa hubiese una cueva. Esto es enorme. Hostia, tú, qué guapo, ¿no? Ah, ¿habéis visto cómo mejora la calidad del canal, eh? Comparado como era antes de Minecraft, cómo se ve ahora. Voy a caer y voy a morir. Voy a venir. Ah, pues no. Ahora, vaya por Dios. Así es el tío, es decir, ¿no? Caer. ¿Dónde estaba la cueva? Tenía aquí un minimap. Hostia, tú. Vale, allí. Digo, hostia, no veo el punto. Digo, ya me he perdido. Se ha jodido lo del minimap. Pues, chico, voy a matar conejo, así me da carne. Bueno, de por Dios, no me da carne. Bueno, ese conejo ha hecho algo malo. Algo malo habrá hecho. Este sitio no me gusta. Vale, por los bosques eso de allí, posiblemente pueda haber vacas. O quizás no. Voy a acercarme, voy a dejar el gameplay. ¿Eso qué es? ¿Vaca? No, tío, nada más que veo lobos y osos. Los osos no dan comida. Comen más carne de zombies. ¡Hola, zorro! Zorro nueve cola. Pues eso, chicos, que si pasáis un poco el canal y si conocéis a gente que le guste el tema de YouTube, que le guste, yo qué sé, gameplays comentados y o subnormalidades mías que suelo subir, pues si lo pasáis bien, si todo, pues nada, no pasa nada. Y espero que os esté gustando tanto este capítulo como el anterior, aunque creo que no, o sea, no ha sido tan fluido como el anterior. El anterior sí estuvo muy bien. Bueno, Dani, semillas tengo unas cuantas, o sea, tengo 11 semillas. Si es por poner semilla, no hay problema. En teoría, en estos bosques debería haber... Otra de esto, tío. Yo estoy metiendo agua al cultivo. ¿Sabes? Si lo suyo es poner una raya en medio de agua. Y... ¡Hostia! Un pescado. Pescado. Oh, también podemos hacer una caña de pesca y conseguir pescado. O sea, que también es una opción. Que el pescado cocinado creo que te da 2 corazones. Sí, podemos hacer una caña de pescar. Eso lo vamos a hacer en el siguiente que implique. Llevamos ya casi 20 minutos. Y me ha costado la vida, tío. O sea, hay una parte en la que me he quedado con medio corazón. Y con la música de Dragon Ball va a quedar muy épico. O eso creo. Con polvo de hueso, o sea, con los huesos que cogemos de los esqueletos, si lo pones en los cultivos, crecen. ¡Un oso! Maldito oso, ha matado al pobre leopardo. No quiero enfrentarme al oso porque no quiero perder corazones. Es que no hay nada, tío. ¿Esto qué son? Está todo esto rodeado de... ¿Qué? De leopardo. Hostia, tú. Me queda sin espada.
Voy a coger una espada de esta del Silver Skeleton, que no sé cuánto. Creo que esto es como una espada de roca. O sea, es una un poquito caca. Pero bueno. O sea, no tengo ni nada, tío. O sea, no tengo nada. Voy a morir. Pues chicos, voy a dejar el gameplay cuando llegue. O sea, cuando seguramente en el siguiente. ¿En serio? ¿En serio? A ver, ¿sí que te he hecho? ¿Me mata? Lobo, cúbreme. Bueno, no me cubra. Tío, vaya mierda de espada. Dani, me vas a tener que hacer TP. Dani, hazme TP. Hazme TP, corre. Dios, no se muere. Que vaya mierda de pico. Uf. ¿Te pega que sí? Sí. Me queda un corazón y medio. ¿Qué cultivo es este, tío? Voy a cocinar carne de rata. Ah, como un río. O sea, un río. Lo que pasa es que creo que porque estamos en la nieve no se llega a... ¿Cómo te digo? Que no se llega a generar bien. La carne de zombie no se puede cocinar, ¿verdad? Pues no. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué infierno es este! ¿Esto se puede comer? Ya tú me muero. Vaya, no se puede comer. Tengo un pescado. Podemos hacer una caña. Bueno, pues el siguiente gameplay, chicos, vamos a tener mucho pescado. Ese me ha atacado. A ver, así no. Tiene que coger tres cubos y hacer una línea recta larga. Y alrededor, cultivos. No sé, sí, no lo he hecho para no romper el cultivo que ya está plantado. Buena mierda el cultivo, porque no me ha dado nada. Pues chicos, vamos a dejar aquí el gameplay. Y en el siguiente gameplay, pues mejorará la cosa. Porque vamos, ahora mismo en tema, lo único que nos falta es comida. Porque es que no es normal. No hay nada de comida. Esto lo mejoraremos porque está un poquito cutre. O lo plantamos en otro lado, porque veo que aquí con la nieve pues se va quitando los cultivos y no es normal. Creo que es por cosa de la nieve. Así que, chicos, nos vemos en el siguiente gameplay. Espero que la apoyéis y que le peguéis un puñetazo al like, una patada al favorito. Y espero que os haya gustado este vídeo tanto como el anterior, que también llega a 200 likes o más. Y gracias de verdad a los que apoyan. Es que tampoco hay ni ovejas para dormir. Y nada, un besito, ¿verdad? Y gracias a todos de verdad por el apoyo. Y si pasáis el canal y tal, pues lo agradecería mucho. Si no, pues no pasa nada, hombre. Para que haya más gente en el canal, para que seamos más. Y sinceramente, pues si veo que hay mucho más apoyo, pues subo más vídeo diario. Que me gustaría subir más vídeo diario, la verdad. Y ya está, gracias y un besito. Y adiós, amigo. Nos vemos en el siguiente gameplay. Y viva Imosin aquí con el casco. Espérate, me voy a quitar el casco, si no se ve muy feo. Ay, no se ve igual. No se distingue. Bueno, pues nada, ya sabéis que los conejitos seguramente acabéis siendo ustedes. Aquí he hecho una puerta, Dani. Ah, buena puerta. Adiós, amigos. Viva Goku.